Dentro del marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, dio comienzo el pasado mes de diciembre de 2013 el taller de empleo de jardinería en la Base Príncipe, la más moderna del Ejército y sede actual de la Brigada Paracaidista, ubicada en el término municipal de Paracuellos del Jarama. El proyecto tendrá una duración de 6 meses y da cumplimiento al objetivo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de formar, dar ocupación y facilitar la posterior búsqueda de trabajo al personal que lo realiza, que en este caso está integrado por 16 desempleados mayores de 25 años, seleccionados por la Oficina del Servicio de Empleo Público Estatal de Torrejón de Ardoz. Por su parte, el Ministerio de Defensa, a través de la Unidad de Servicios de la Base Príncipe, impulsora de este taller de jardinería, pone a disposición de profesores y alumnado una hectárea de terreno idónea para el aprendizaje de este oficio, 500 metros cuadrados de jardines ya existentes, vestuarios con zonas de aseo y duchas. Y para las clases teóricas se ha cedido un aula de uso exclusivo, dotada con todos los medios necesarios y una sala de profesores en la que estos planifican las tareas y organizan el trabajo diario. Sin embargo, la enseñanza no solo se ciñe a la formación en labores de jardinería, a cuyo fin recibirán un certificado de profesionalidad, sino que se prepara a los alumnos para que puedan examinarse de la titulación en enseñanza secundaria obligatoria, impartiendo materias correspondientes a los distintos módulos de este título, esencial hoy día en cualquier currículum vitae. La integración del taller en la dinámica de la base está resultando satisfactoria, viéndose favorecida por el uso común de comedores, bares y salas de estudio y de ocio, en los que los alumnos y profesores comparten espacio y momentos con el personal militar, intercambiando en algunos casos opiniones y experiencias. Tengo dos hijos y uno todavía está estudiando, entonces nadie está muy bien para pagar este año la matrícula. Este es el primer taller de empleo que se realiza en la Base Príncipe. Una pequeña muestra de la sensibilización que nuestras Fuerzas Armadas tienen con la difícil situación que atraviesa nuestra sociedad y a la vez un proyecto ambicioso, cuyo objetivo es teñir de esperanza la mirada al futuro de familias que lo están pasando mal.